Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo un día más, ya sabéis, en De Casal en Casal, este programa que aprovechamos para ir conociendo pues cada una de las comisiones que bueno, pues vamos visitando. Y en este caso, ¿a qué falla nos hemos venido? A la del Cedro. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Vega. Bueno, Vega, ¿por qué falla la María Infantil? Porque he tenido este sueño desde que tenía 3 años. Desde que tenías 3 años, porque creo que tus hermanas también han sido, ¿no? Sí. Bueno, tú cuando hables, ahí. ¿Y tú las has acompañado? Sí. ¿Y cómo es acompañarlas? Estar con ellas cuando se quemó la falla, yo lloraron un montón, entonces yo siempre les abrazaba. Tú siempre las abrazabas. Y bueno, ya llegó tu momento, ya ha sido tu falla mayor infantil. ¿Y cómo te lo has pasado? Bien. Bien, cuéntame alguna cosita así que hayas pasado este año, es especial. ¿O no? ¿No? No ha sido nada especial, hombre. Bueno, hay muchas cosas. Ah, vale. Pues vamos a hablar de muchísimas cosas que han ido pasando. Por ejemplo, ¿cómo fue tu presentación? Bien. Cuéntame, descríbeme un poquito cómo fue. ¿Qué hicisteis? Cuando me leyeron una cosa, yo ayer se me estaba cayendo la lágrima. Ya estabas ya directamente, ¿no? Bueno, ¿y quién te lo leyó? No me acuerdo. ¿Fue alguien de la el falla? Nombre. Sí, que no me consta más. Pues nada, le mandamos un saludo a quien fuera, que no nos acordamos, ¿no? Un besazo muy grande y un saludo muy grande también. Y bueno, ¿cómo lo han llevado tus padres esto de que haya sido falla mayor infantil? Bien. Bien. ¿Tu madre lo ha llevado bien? Sí. ¿Seguro? Seguro. Era la tercera vez, ¿no? Sí. Claro, la tercera. ¿Pero lo ha llevado bien, bien? Sí. Vale. ¿De verdad? ¿Me lo puedo creer? Sí. Más que nada, porque como ya no ha sido falla mayor, como le ha contado en privado... Digo, vamos a aprovechar aquí a ver qué nos cuenta. Y bueno, ¿cómo te lo has pasado con tu presi? Bien. Bien, ¿cómo es tu presi? A ver, descríbeme un poquito el presi. Se llama Mario. ¿Qué más? Y ahí se queda la cosa. Y ahí se nos queda la cosa. ¿Algo más que decirme, no? ¿Me cuentas más? Es muy majo. Es muy majo. ¿Te hace la puñeta? No. ¿No? ¿Nada? No. ¿Bien? ¿Todo? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cuántos trajes te has hecho? Está pensando. ¿Eso que ha habido ahí algo interesante que contarme? A ver, ¿nos acordamos de los trajes? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro trajes? Y bueno, dime colores. Azul celeste, rosa chicle, creo que era, ¿no? Rosa chicle, sí, vale. Rosa clarito. Verde oscuro. Verde oscuro. Y... Me ha dicho cuatro, me falta uno. Mira. Está pensando. Y naranja, me dicen por aquí que naranja. Mira el micro, naranja. Como el micro, igual que el micro. ¿El mismo naranja que el micro o más oscuro? Un poquito más oscuro, naranja oscurito. ¿Y quién te los ha hecho los trajes? Ilusión, que es Ilusions. Una tienda. Muy bien, ¿cómo trabajan Ilusions? Bien. ¿Ponen toda la ilusión en hacerte los trajes? Qué malo era el chiste. Qué malo era el chiste. No, pues si yo conozco. No lo he pillado. ¿No lo has pillado? Pues que se han puesto toda la ilusión. Como se llamaba Ilusions, era muy malo. No me hagas caso con los chistes. Intenta no hacerme caso, que los chistes son muy malos siempre. Vale. El que me conoce ya sabe que son así siempre. La verdad es que muy bien, ¿no? Muy cómodo. Sí. ¿Fuiste a hacer tuviste que probarte muchas veces el traje o no? Sí. ¿Sí? Eso no lo llevas bien, ¿no? No. Eso no me gusta. No le gusta probar sin probarte los trajes. Bueno, ¿y te gusta vestirte de fallera? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta peinarte? A veces me duele mucho. A veces me duele mucho. ¿Quién te peina? Mi abuela Maripaz o una amiga que se llama Mari. Bueno, mándales un besazo muy grande. Mira la cámara y mándales un beso. Hombre, como tiene que ser, que todo el año han estado ahí acompañándote y peinándote, ¿no? Y no te va a hacer mucho daño, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito, solo un poquito, ¿eh? No mucho, que si no, pues, a ver si no es malo, ¿no? Bueno, y de todos los actos, aparte de la presentación, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Cuál te ha sorprendido más? La ofrenda. ¿Por qué? Porque le llevo el ramo a la Virgen. ¿Y le pediste algo a la Virgen? No me digas el qué. ¿Le pediste algo? Ya está. Que si no, es que si lo cuentas no se cumple. ¿Tú lo sabías eso? ¿Y si ya se ha cumplido? ¿Ya se ha cumplido? Ahí va. ¿Se ha cumplido? ¿Me lo puedes contar entonces? Sí. Que mi padre se cayó de 2 metros y medio. ¡Hala! ¡Vaya, vaya! Y tenía el brazo, entonces yo... Dijiste que se curara. Sí, y se curó.
¿Ves? Entonces es bueno. Es que me ha soltado ahí. No, hombre, pero era porque querías que se curara el brazo. Y ahora ya se la cura. Ponte un poquito y me quito más bajo. Ahí, así mejor, ¿vale? Ahí, perfecto. Y se ha curado. Entonces sí que se ha... Hombre, pues eso es bonito. Hombre, por lo menos ha pensado en su padre. No ha sido una cosa para ella. Que de normal, suele, ¿sabes lo que suelen pedir? ¿Qué? Ser fallera mayor de la falla lo antes posible. Ya te lo digo yo que todas piden lo mismo. No sé por qué, pero es que siempre piden lo mismo. Siempre acaban pidiendo eso, la verdad. Y bueno, más actos que te hayan gustado. Cuéntame. A ver, la proclamación. ¿Hicisteis proclamación? ¿Te proclamaron como fallera mayor? A ver, miro para allá. Sí, me hacen que sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te lo pasaste bien? Sí. Muy bien. Y bueno, ¿cómo te lo has pasado con tu comisión infantil? Bien. ¿Bien? ¿Cómo es tu comisión infantil? A ver, cuéntame. ¿Cómo es la comisión? Son muy buenas y muy simpáticas. Son muy buenas y muy simpáticas. Muy bien. Vamos que a ti te cuidan, ¿no? Sí. Y bueno, no hemos tenido fallera mayor. ¿Cómo es quemar dos fallas? Tenemos al presidente. Y... ¿Y cómo ha sido el porque supongo que la falla grande la quemaste tú, ¿no? ¿Qué? La falla grande la quemaste tú. ¿Y cómo es quemar la falla grande? Salía mucho humo. Salía mucho humo, directamente. Salía mucho humo, me acaba de decir. Directamente salía mucho humo, pero te lo pasaste bien en la crema. Sí. Y bueno, ¿qué te llevaste de las fallas? El nino de la infantil me lleva el ninot. Dos conejitos, un patito, un hueso y un perrito que en el collar tenía el nombre de mi gata. Vamos, te llevaste media falla infantil, más o menos, ¿no? No me equivoco mucho. Vamos, que de la grande no hacía falta llevarte nada. ¿Ya te habías llevado media infantil? Mi madre no me dejaba. Vaya por Dios, vaya por Dios. Se ha quedado a gusto, ¿eh? Diciéndolo. Yo ya miro a tu madre como diciendo, se ha quedado a gusto, ¿eh? Ya habláis vosotras luego, ¿eh? Ya habláis luego vosotras. No te dejaba tu madre. Nada, ¿no? ¿Para qué? No habrá dicho. ¿Para qué? Si ya te has llevado un montón. ¿No? Bueno, ¿cómo te lo pasaste con las demás compañeras? Bien. ¿Del sector y agrupación? Bien. ¿Bien? ¿Te pasaste bien? ¿Has conocido a todas? Sí. ¿Has hecho una amistad? Sí. Muy bien. ¿Y con los presidentes infantiles del sector? Son muy traviesos. ¿El qué? ¿Cómo? Son muy traviesos. Son muy traviesos. Ahora que no me oyen, ¿has ligado con alguno? ¿Qué? ¿Si has ligado con alguno? No. No. Son muy feos. Son muy feos. Si es que, ¿ves? Esto es lo que estoy acostumbrado a vivir. Es que no hace mucho una fallera mayor, creo que de este sector, me dijo que había ligado con uno. Bueno, que había intentado ponerse a salir con uno. Sí. Sí. ¿Tú esa historia la conoces? A ver, cuéntamela cómo la viviste tú esa historia, porque yo de cotilleo, ya sabes cómo soy, no me la cuentas. A ver si luego me de la falla de la amistad. Me echa la culpa a mí. No. Además intentó salir con el presidente infantil de la falla Plaza... ¿Cómo? De Honduras. De Honduras, sí, Plaza de Honduras. O sea que y ahí se quedó la cosa, ¿no? Esa historia la dejamos ahí. Bueno, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue cuando te enteraste? ¿O te reíste? En una presentación. Te enteraste en una presentación. Madre mía, qué cotilleo. Esto es el sálvame, ¿eh? Esto es el sálvame fallero infantil. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Sí. Mejor no hablemos más. Sí. Que la podemos liar mucho, ¿verdad? Sí. Vale. Pues nada, desde aquí un saludo muy grande a esas fallas. Que, bueno, que por lo que veo te lo has pasado bien con todas tus compis. Bueno, cuéntame, fuera de la falla, ¿tienes algún hobby, haces alguna cosa? Cuéntame. Sí. A ver, sorpréndeme. A ver. Ah, está pensando. A ver, ¿qué haces fuera de la falla? Bailar jotas. ¿Bailar jotas? ¡Oh! ¿Y cómo se te da? Bien. ¿Bien? ¿Y has ido a la danza de la Virgen? No. ¿No? Pues a ver si vamos, ¿eh? Si bailas jotas, ¿has empezado hace mucho o...? Hace mucho. ¿Hace mucho? ¿Hace cuánto llevas bailando? A ver, hacerme gestos. Un añito, me dicen por ahí. Un añito, bueno, pero... Pues el año que viene hay que intentar que baile la Virgen, ¿eh? Más siendo fallera, que los falleros tienen su día para bailar. Pues hay que ir a bailar allí, ¿eh? Sí. Que sabes lo bonito que es ir a bailar a la Virgen. ¿Qué? Súper bonito, además te luces un montón, ¿eh? Te lo dejo caer, que se luce mucho. Pero bueno, a ver si vas, ¿no? Bueno, hemos hablado de tu presentación, hemos hablado un poquito, que te leyeron. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿te emocionaste, no te emocionaste? Sí. ¿Te emocionaste? ¿Mucho, poco?
Mucho. Mucho. Y aparte del que te leyó, ¿vale? De la falla, que me has dicho que no te acordabas cómo se llamaba la persona. ¿Hicieron alguna cosa especial? ¿Algún playback? ¿Algún teatrito? ¿Alguna cosa? Sí. A ver, cuéntame. A ver, está mirando tu madre. Creo que era tratado sobre flores. Sobre flores, algo sobre. ¿Pero un playback? ¿O No, qué? un Un teatro, teatro. un teatro. ¿Y te gusta a ti el teatro? ¿Eres teatrera? Más o Teatrera, si menos. te gusta el teatro. No mucho, ¿no? Pero verlo No. sí. Salir no, pero verlo sí. Sí. Vale. A mí me gusta solo bailar y cantar. El teatro no me va O mucho. sea, tú eres más de hacer playbacks. Ah, pero tú haces playbacks aquí en La Falla. Y bueno, ¿y vais a concursos o no? No. Pues hay que ir, ¿eh? Ya que le gustan los playbacks, hay que aprovechar. Aquella es muy de playbacks. Luego que te cuente. Nuestra compañera Paula, que la tenemos detrás de la cámara, ella se hizo un playback disfrazada de los payasos. ¿Te acuerdas de los payasos de la tele? ¿Los has visto alguna vez? ¿Has visto algún vídeo en YouTube? ¿O te lo ha dicho tu madre? El Hola Don Pepito, Hola Don José. Ah. Pues ella era uno de los payasos de la tele. Ahí donde ¿Cuál? la ves. Fofó. Hay uno que se llama Fofó. Sí, va en serio. Y No me además lo acuerdo. hizo muy bien y además parecía Fofó de verdad. Ahí donde la ves parecía Fofó. Caracterizado con su nariz y todo. La magia es bastante divertida, tienes que verla cuando se pone a hacer esos playbacks. Es divertido, es divertido. Ahí donde la ves, es divertido, es divertido. Y bueno, tú entonces no te ves, tú te ves haciendo playbacks. Sí. Sí. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo, compañera? ¿Vamos bien? Ah, ya, vamos perfectos, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, no, ya vamos, voy a mi rollo, ¿no? Como siempre, ya sabéis cómo soy yo. Bueno, pues voy a hablar un poquitín, ya que se acerca el momento de las preselecciones. Mira a tu madre, porque ya voy Sí. a preguntarte una cosa en la que voy a mirar un poco a tu madre también, para que luego no me mate. Y imagínate que sales preseleccionada del sector. ¿Tú qué harías si salieras preseleccionada del sector? Aparte que a tu madre le da un chungo, ¿tú qué harías? Cuéntame, ¿qué sería para ti esta preseleccionada? Especial. Especial, muy especial. ¿Qué le dirías en este, nada más salir a la prensa? Porque hay algún compañero que te preguntará enseguida, ¿cómo te sientes? ¿Qué le piensas que le vas a decir? ¿O no tienes ni? Nerviosa. Estás muy nerviosa, ¿no? ¿Cómo estás? Nerviosa, nerviosa, estoy nerviosa. ¿No? Estoy nerviosa hasta acá, ¿no? Pero tú imagínate que pasa el verano, pasa septiembre, hacemos las pruebas de candidata. Ah, la, 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 me voy a las costas, me lo paso muy bien. Y sales preseleccionada como corte de honor de la Falla María de Valencia. ¿Qué sería para ti? Especial. Muy especial. ¿Y a tu madre qué le pasaría? Que le entra un infarto o dos. ¿No? Aparte que le da alegría, le entra un infarto. O sea, pero eso le. Toda la vez, toda la vez, toda la vez. Y bueno, y sería un orgullo para tu Falla, ¿no? Sí. ¿Ha tenido la Falla alguna corte de honor, la Falla María de Valencia? ¿Hace ya tiempo o hace ya muchos años? Porque yo no recuerdo la Falla hace ya tiempo. Ahora luego hablaremos con el presi que me lo diga todo. Pero bueno, ya lo dejamos ahí un poquito de lo que le vamos a preguntar luego al presi. Pero tú imagínate que no solo nos quedamos con las pruebas de corte, pero que ahora nos está escuchando tu madre, que yo creo que esta pregunta me escuche. Compañera, acércate a su madre, porfa, y que esté atento a lo que le vamos a preguntar ahora. Imagínate que ese señor que va a trabajar en bici, bueno, eso decía, ese señor que es el alcalde de Valencia, te llama a tu casa. Y te hace esta preguntita que solo le hacen a una niña una vez al año, que es si te gustaría ser Fallera Mayor Infantil de Valencia 2019. ¿Tú qué le dirías? Que sí. Yo no digo nada. Yo no digo nada, ¿eh? Lo ha dicho ella, que sí. ¿Qué le dirías en ese momento a todos los niños de Valencia? Porque algo que habrá que decirles. Tú piensas que te acaban de nombrar Fallera Mayor Infantil de Valencia. ¿Qué le dirías a los niños? Porque algo hay que decirles a los niños. Os voy a representar muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Voy a ser una gran representante de Valencia. Voy a apoyaros en todo, ¿no? Cositas de ese estilo. Pues nada, nada, ya. A ver si hay suerte en verano, ¿no? A ver si hay suerte y sales preseleccionada. Por lo menos a ver si pasamos el primer corte. A ver si hay suerte y vamos. Yo espero que sí. Yo espero que sí. A ver si hay suerte y como ya, porque ya conozco, digo, si por lo menos ya tengo una. Vamos, por lo menos ya tengo una candidata, a ver si tengo una candidata y si tengo suerte. Pues nada, ahora quiero, ¿vale? Que mires a mi compañera, ¿vale?
agradezcas lo que quieras y a quien quieras. Y lo más importante, ¿por qué tenemos que venir a conocer la falla? ¿Vale? Así que venga, mirando. Que le doy las gracias a mi familia y a mis amigos que me han apoyado. Muy bien. Y a la falla. A la falla también. Sí, a la falla. Y bueno, ¿y por qué tenemos que venir a conocer la falla? Porque es muy chula. Porque es muy chula. Te lo pasas muy bien, ¿no? Sí. Haces muchas actividades. Sí. Y además están en pleno apogeo de la fiesta, ¿eh? Porque hay que decir que andan en la fiesta por alrededor. Que cuando no hay falla, puedes irte a cualquier paf a tomarte algo. Anda que no hay, ¿eh? Anda que no hay gente. Además, supongo que la falla en fallas la verá gente. Porque con toda la gente que hay, vosotros sí que tenéis afluencia. Normal, normal, normal. Pues nada, a disfrutar de lo que te queda. A disfrutar de todo, ¿vale? Y nos vemos, ¿vale? Pues nada, amigos, enseguida volvemos con el presidente de la falla. Hasta ahora. Bueno, pues después de la fallera más infantil, que es, vamos, una cucada, las cosas como son. Me lo he pasado genial con ella, vamos, un encanto, ¿eh? La verdad es que ha sido un placer conocerla y, bueno, espero poder entrevistarla, a ver si se cumple lo que yo he dicho. Por lo menos la primera parte, que yo ya para mí ya estaría encantado, las cosas como son. Bueno, estamos con el presidente. ¿De qué falla? Pues de la falla Cedro Espadola Andrés. Bueno, ¿con quién estamos? Pues mira, me llamo Amalio. Y bueno, pues de fallero en esta falla estoy, nunca fui fallero, desde el año 2000-2001, fíjate. Uh-huh. Y ya ha pasado el tiempo, y la verdad es que de no ser fallero a ser fallero me encanta. Te encanta, ¿verdad? Encanta. Es que cuando tú te haces fallero, sí, engancha. Cierto. ¿Verdad? Sí, sí, cierto, cierto. Quiero decir que yo he dejado de ser fallero hace poquito, hace escasos... dos o tres meses, terminé fallas y dejé por, más que nada por el tema del trabajo, que ya sabéis que cuando los medios de comunicación de fallas, pues por desgracia, la falla la vemos, lo que se dice, nada. Yo este año mi falla, mi anterior falla, un saludo muy grande a la falla Mercado de Castilla, los he visto así como un cuarto de hora, compañera, por ahí, un cuarto de hora, y la verdad es que da mucha pena que durante todo el año solo haya ido un cuarto de hora a la falla y, sí, y da penilla, la verdad, y he decidido este año, pues... hacer un poco de stand-by fallero y a ver qué pasa. Muy bien. La verdad es que vamos a ver lo que ocurre. Pero bueno, ¿cómo lo has vivido ese cambio de no ser fallero a ser fallero? Porque debe de ser diferente. Pues mira, es diferente. Es diferente porque yo siempre viví las fallas desde fuera del casal de una manera pues que me encantaba ver monumentos, leer sus críticas, leer sus... O sea, que tú eres el que ve la falla. Yo veo fallas. De los que ve las fallas. Sí, sí, yo veo fallas. Porque yo conozco mucha gente que dice que va a haber fallas, sí, pero solo ve la parte de arriba, no ve lo pero, de abajo. Pero antes de ser fallero yo veía mucha falla. Ahora que soy fallero veo menos porque... Hombre, no estar, puedes salir. Estar aquí supone dedicar muchas horas al ambiente fallero de tu casal, de tu gente, de tu falla en concreto, ¿no? Entonces lo vivo de una manera singular, o sea que sí que me apetece estar en el ambiente, pues con los amigos, con las personas de la comisión, pues dando ideas, iniciativas, qué poder hacer, qué no poder hacer, de mejora continua, vamos. Vamos, para ir todos los años, ir mejorando la falla. Yo lo veo así, ir mejorando las cositas. Yo lo veo así, la gestión de una falla la veo como algo de bueno, aceptar críticas constructivas, uh-huh, para luego despegar de un... Eso siempre, ¿eh? Eso creo que debemos hacerlo muchos falleros. Yo sí que me gusta eso. Yo creo que eso lo deberían hacer muchos falleros, sí, la verdad, sí, las cosas como son. Bueno, me has dicho en privado que este año ha sido el 40 aniversario. Es el 40 aniversario. O es este celebramos año. Celebramos este año el 40 aniversario. O sea, el 2019 será, sí, el 40 aniversario de la falla. Sí, este ejercicio. En o sea, ejercicio, el que empezamos, el que empiezas este, tú. Sí, sí, en este caso, el que empiezas fíjate tú. Fíjate tú, qué responsabilidad. Que, pues mucho, es mucho. Es mucho porque contentar a toda la comisión es el objetivo. Es muy complicado. Es el objetivo. Y escuchar propuestas e iniciativas pues para que salga algo bonito. Entonces, algo bonito. Y yo ya te digo una iniciativa, Playbacks, ir a concurso de Junta de la Fallera con una infantiles, ¿eh? Que aquí vemos una chiquilla que le gustan los playbacks. Pues... yo lo dejo caer, o sea, esa delegación de infantiles, sí, que se tira el toro porque playback, además ahora hay dos categorías en playbacks infantiles, está la categoría B y la categoría A, que podrían ir perfectamente si no han ido nunca y disfrutar del concurso desde otra manera, o sea, que... Te voy dando ideas, porque siempre yo sé que es bueno dar ideas a las fallas que no tienen esa información. La verdad es que recojo esa iniciativa de,
de lo que has comentado, porque aquí también hay verdaderos artistas, ¿eh? La mamá de Vega, sí. tiene Vega y dos hijas más, que si las ves actuar a las hijas, vamos, una maravilla, ¿no? Dice, madre mía, qué pedazo de artista. Y la verdad, no, lo digo de verdad, ¿eh? Tienen esa vena, ¿no? Esa vena artística. Que seguramente la mamá y el papá les habrá dado algo. Hombre, claro, ellos, algo tendrán de ellos, ¿no? ¿Algo? Siempre. Sí. Pero oye, muy bien, Arlo. Las dos. Y Vega también. Yo te voy dando ideas porque yo sé que son cosas buenas para las comisiones y para engrandecer, porque siempre las comisiones hay que intentar engrandecerlas año tras año. Sí, sí, sí. Bueno, ya fuiste presidente... En el 16. En el 16. Sí. ¿Cómo fue pasar de fallero a presidente? Pues mira... porque decir... tirarte en el desembolado es complicado, ¿eh? Mira, Sergio. Sí, exacto. Mira, Sergio, ser presidente de una comisión no es fácil. Menos en esta época. No es fácil, ¿eh? Yo, cuando salí en el 16, la verdad es que no tenía ni puñetera idea de lo que era presidir una comisión. Sí que había formado parte de directivas con anteriores presidentes, anteriores personas que contaban conmigo. Uh-huh. Y recuerdo que hubo una persona que me dio un cargo muy complicado, a la vez, para mí, interesante, que era... delegado de incidencias. Ostras, yo creo que te hicieron. Menos mal que estamos en horario protegido, es una puntada grandísima, o sea, las cosas claras. Por lo más parte de su directiva, dice: mira, Mario, vas a ser mi delegado de incidencias. Te voy a pegar un guantazo que no veas. La verdad es que hubo que intervenir en. A ver, ponte un poquitín ahí. Hubo que intervenir en algunas ocasiones para hacer mella de lo que era el cargo. Si hay incidencias, ¿cómo voy a escurrir el bulto? No, tengo que. Pues citar a las partes y mediar. Y bueno, eso a veces... Es jorobado. La verdad es que, si te soy sincero, no me fue una sobrecarga en mi vida personal, ¿eh? Lo llevaba bien. ¿Eh? Entonces ser presidente también en el 16, que no tenía experiencia ninguna, pues aprendí un montón de cosas de los que ya habían sido presidentes. Porque a mí me gusta ser receptivo y aprender muchísimas cosas de los que ya tienen veteranía, que hay fundadores de la comisión. Fíjate tú lo que te digo, fundadores de la comisión con más de 40 años de ser fallero, de historia. Y la verdad es que, como yo soy una persona que tiende a mejorar la gestión donde quiera que esté, lo he cogido el cargo este año después de que un compañero, Iván, dijera que, bueno, pues de momento lo dejo. Gracias a él, la falla el año pasado, este ejercicio pasado ha continuado, porque si no la persiana se hubiera bajado. Eso me suena a muchas comisiones. Mira, te voy a poner el ejemplo de nuestra compañera Paula, su presidenta, porque ella ha tenido presidenta este año, nuestra compañera Bea, nuestra amiga Bea. Si no se llega a presentar a presidenta, hubieran tenido que cerrar también. Hay muchas comisiones que, por desgracia, están pasando ese dolor, porque para mí es un dolor que una comisión tenga que cerrar la persiana. Yo, sí. Es muy doloroso. Es cierto. Entonces Iván se echó para adelante y yo siempre fui una persona que, si me necesitas para algo, aquí estoy, para lo que quieras. Y entonces contó conmigo y la verdad es que pues hemos pasado el ejercicio y ya él dijo: mira, Mario, yo... creo que voy a plegar velas en este cargo. Digo, mira, si tú pliegas velas, la persiana no se va a bajar. Yo voy a continuar. Y tú has dicho a continuar, ¿no? Sí. Y entonces Vega ha pasado todo el ejercicio con Iván y yo, pues, a Vega ya la conocía de anteriores ejercicios. Que es un bombón, ¿eh? Una chica muy, muy agradable. Muy agradable. Le gusta el voleibol, le gusta el tenis de mesa. Pues la le gusta también estudiar. Te conoce. Sí, le gusta el baloncesto. Le encanta, le fascina. Y entonces quiero decirte que Vega es muy agradable pasar momentos con ella. Yo tengo la fortuna de en esto que le queda de ejercicio estar a su lado, ¿no? Bueno, es una maravilla. La verdad que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu comisión, en este caso de La Falla. ¿Qué relación tenemos con los vecinos? Porque yo sé que son difíciles las comisiones falleras. Complicado, pero nos vamos haciendo con lo que debe de ser el respeto y la educación en cuanto a
convivir. Saber convivir creo que sería la palabra adecuada. Saber convivir. Entonces, tenemos unas horas. Entiendo que en Semana Fallera, pues aquí, si están discomóviles funcionando y ruido y más ruido y jóvenes y tal, pues hay un ambiente jovial que hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Uh-huh. Pero fíjate, la Asociación de Vecinos también tiene aquí en La Falla su lugar para reunirse. Vaya, eso me suena un poco. Eso me suena de otra falla que lo vimos hace poquito. Sí. Una falla vecina vuestra también hace eso. Entonces el casal se le ha brindado a esta directiva, a esta asociación que trabaja por el barrio, uh-huh. pues para que hablen de sus cosas y entre todos, pues lo que te he dicho antes, saber convivir. Poder mediar, estar con los vecinos. Efectivamente, entonces yo sé que, a veces algunas personas que no son del mundo fallero uh-huh. pues, que anda que no hay. Hacen cosas que no toca. Y a lo mejor lo paga La Falla. Yo creo que desgracia muchas cosas de ese estilo se las acaban comiendo las fallas, sí, que cierto. Los vecinos no miran si es fallero o si no es fallero. Efectivamente. Ese es el problema. Efectivamente, pero bueno, yo además, creo que... el problema que tenéis vosotros en este caso es que sois una zona, voy a soltarlo así muy bestia, demasiados pubs. Demasiados. ¿Vale? Sí. Por no decir otra palabra molesta, demasiados pubs en la zona y eso a La Falla le ha perjudicado. Sí, o sea, por mucho que sea a una falla de barrio, eso le perjudica. Sí. Y mira que yo pues soy de salir de fiesta y tal, pero yo sé que los pubs a los vecinos pues les acaba molestando y cualquier cosita que hagas de especial. Pues La Falla. Culpa de La Falla. Culpa de La Falla, como siempre. Bueno, para los bueno, falleros. Bien. Y por desgracia es lo malo que tiene el estar es donde estemos, en este caso con La Falla. Cierto. Por desgracia. Bueno, bien, luego iremos. Hay que intentar, ¿no? Iremos mediando para que esto pueda poco más. La relación con los vecinos, no. Con los pubs, ¿qué tal? Buena. La relación con los pubs, buena. Sí, yo te puedo decir que del tiempo que estoy yo aquí como directivo y como presidente, colaboraciones por parte de los pubs, de La Clave, del Peter Rock, del otro... Alguno me suena. De los bares. Alguno te suena, ¿no? Alguno me suena de escucharlos, porque yo, fíjate, no he ido. Fíjate, no era yo directivo ni presidente y ya oía yo colaboración... Directa y puntual con estos. Cuando yo he ido a presentarme, pues unas personas que te acogen y, oye, mira, podemos hacer esto, podemos hacer otro, contar con nosotros. Y eso es importante, porque tú sabes que comisiones como la nuestra, que alrededor de 150, 140 falleros, pues son comisiones pequeñas, pero que en el tema económico tenemos que mirarlo. Hay que mirarlo con mucha lupa. Y hace falta contar con todos. Con todos, publicidades de Gibred, pubs, etcétera. Lo que sea. Hay que decir que hoy en día las cosas no están tan bollantes como hace 12 años atrás, 15, 16, porque hay que decir que desde el año 2011 ahora la cosa ha bajado muchísimo. Además te he puesto la fecha, desde el 2011, que es cuando empezó a bajar muchísimo la cosa y se notó, se notó en las comisiones falleras que ya no apoyan tanto como antiguamente los negocios, en este caso a una comisión fallera y bueno, y a las comisiones de barrio, lo volvemos a remarcar. Por desgracia no nos acompaña mucho el tema, pero bueno, es lo que hay. Somos patrimonio de la humanidad. Importantísimo. La gran pregunta, ¿a La Falla le ha servido para algo? ¿A La Falla? Mira, a La Falla ser patrimonio de la humanidad, pues le ha servido de algo. Hombre, pues siempre en el mundo fallero ser patrimonio de la humanidad, pues qué duda cabe que a nivel Valencia y a nivel Falla, pero servirle de algo puntual que digas, mira, como somos patrimonio de la humanidad, vas a contar con 400 euros. Con esta ayuda para tal. Eso no ha llegado. No lo he visto. Ahí es donde yo quería llegar. De momento no lo he visto. Las cosas donde van. Así de claro. No lo porque visto. Realmente gracias a que somos patrimonio de la humanidad, que las fallas lo pagamos los falleros, claro. Lo voy a remarcar mucho, las fallas lo pagamos los falleros, que sale de nuestro bolsillo, gracias a eso tienen ese reconocimiento Valencia. Cierto. O sea, no es gracias al ayuntamiento, no, el reconocimiento es gracias a todos los falleros que hay. En este caso en Valencia, que hay muchísimos, bueno, Valencia y pueblos, porque quiere decir que ahí incluimos a todos los pueblos, que gracias a todos los falleros de toda la comunidad valenciana está ese patrimonio que a día de hoy yo pienso
que algo nos debería de tocar. Algo de novedad. Yo pienso que están bien. Yo pienso que también. Sobre todo en las comisiones como la nuestra, que, bueno... Las pequeñitas. Para buscar recursos económicos debajo de las piedras y tienes una que dar... Una pequeña ayuda, tienes algo. Tienes que dar muchas patadas. Algo realmente. Cierto. Pero bueno, eso Pero ya bueno, cosa del ayuntamiento. Son palabras que don dinero es lo que manda y ya veremos a ver. Ya veremos dónde va, ¿no? Bueno, que si llega sí. me voy a sentir responsable y todo. Por las cosas tenés, como son, es importante. Porque yo soy de los que más se queja, no, claro. O sea... Claro. Pero yo me quejo en abierto, no me quejo en privado. Pues yo eso, me quejo en, pues mira, en pantalla. Pues yo soy bien. De los poquitos que dicen las cosas como realmente pienso que deben que de, ser. De ser. Pero bueno, tú sabes cómo van las cosas hoy en día en este mundo. No, que, pero bueno... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, más cosas. Actividades. ¿Qué actividades hace la comisión? ¿En qué participa la falla? Vamos a ver. Esa es la gran pregunta. Aquí esta falla de tradición, uh-huh. de tradición ha hecho muchas cosas, ¿eh? El mundo del teatro ha sido pionera. Me estoy dando cuenta que este sector es muy teatrero. Sí, sí, que sí. Le gusta el mundo mucho del teatro, sí. Aquí tenemos, bueno, voy a nombrar la persona que está siempre en primera línea con premios, con distinciones, con diplomas, que es Maribel Torrijo. Maribel Torrijo, hablar de ella en el mundo del teatro es muy grande. Es algo importantísimo en esta falla. Y ahí están distinciones de años pasados. Muchísimos más premios. De 20 años. Incluso el año pasado también Maribel Torrijo fue premio a la declamación. Sí, me suena. Como declamación, el primer premio. Quiero decirte que esta falla, pues no solamente el mundo del teatro, el mundo de playbas también se mueven aquí los pequeños, incluso los mayores. Ha habido ejercicios que daba gusto ver a gente mayor trabajando ahí en el escenario, en el ambiente fallero, haciendo sus playbacks. Ahora ya es verlos, por lo menos para entonces, mí. Para mí esto me gustaría verlos en junta, porque hay que decir que es un concurso que a día de hoy, por desgracia, junto el concurso de playbacks de Junta de Fallera se está perdiendo, sí. Y ahí me gustaría ver a más comisiones. Genial. Que fueran a pasárselo bien, genial. Aunque realmente vayan a pasárselo bien, que ya sabemos que evidentemente vamos a participar, pero con que fueran algunas comisiones a pasárselo bien, no, me parece yo genial. Pienso que se engrandecería. Y cuando me hablas de más cosas, más actividades, mira, aquí tenemos campeona del parchís con otra compañera, Isabel. Nos gusta darle al parchís, ¿eh? Del parchís, ella sabrá las estrategias que hace para coger los títulos. Ya ha visto, ¿sabes? ¿No? Me gusta darle al parchís. Pero muy bien, Isabel y Carmen. ¿Te matas muchas, comes muchas? Entonces, la otra más. Entonces, son buenos valladares de la comisión. Campeonatos de truc, campeonatos de hace poco de canut, los niños uh-huh. el año pasado participaron. Sí, que me estoy dando cuenta que se está poniendo popular, o sea, está volviendo la popularidad al canut. Para los pequeños. Fíjate, hace tiempo que no. Sí, genial. Y bueno, ha habido aquí también en otras ediciones pues la delegación de festejos, la delegación de deportes, pues ha llevado equipos de fútbol sala a jugar. Ahora vamos a ver si promocionamos el tenis de mesa. Hay que promocionarlo, además ya tenéis la mesa ahí que la estoy viendo. Que a Vega creo que le encanta. Le encanta, pues hay que promocionar jugar el tenis de mesa. Jugar con la raqueta, el ping-pong. Dice que sí. Bueno, y bueno, pues yo pienso que sí, que tenemos actividad, estamos... O sea, vamos, que la falla está todo el año haciendo cosas. Estamos vivos, estamos en los maratones, cuando uh-huh. se celebran estos de que hacen por Valencia con motivo de Trinidad. Sí, ¿también pues vais? También ¿vais aquí, a animar? Aquí, animar, que ganamos un premio de 500 pavos. Cuidado, que son palabras mayores. O sea, una de las comisiones que más animaba, tienes, ¿no? Ahí tienes una persona que fue la cabecilla de movilizar, que es Isabel, la mamá de Vega, de movilizar a toda la comisión. Vamos. Aquí esto era un taller fallero, como si fuera de una falla. ¿Eso no, que fue el último, el del año pasado? Hace dos años. ¿O hace dos? Hace dos. ¿Sabes? ¿Qué fue? ¿La comisión que más animaba o sí, cuál sí, de todas? Sí, la comisión premio a la originalidad, porque eran globos, sí. que globos aerostáticos que diseñó Maribel y aquí Isabel y aquí participábamos trayendo cajas, dando ideas, pero bueno, la que canalizaba todo el tema era Isabel. Vaya, Isabel. Quiero decirte... Ya entiendo lo de tus hijas falleras mayores infantiles, ya lo voy entendiendo. No, quiero decirte, Sergio, que una comisión como la nuestra de 140, 150 falleros, pues hace muchas cosas, muchísimas cosas. Y eso quizá sea lo que sea un acicate para mí,
para tirarte, ¿no? Para tirarme. Sí, no, es verdad, es verdad. Porque la gran pregunta es la familia cómo lo tiene que tú seas presidente. Pues yo te cuento. Mira, la familia, en este caso la señora, lo lleva de categoría, ¿sabes por qué? Porque la fallera mayor que me ha metido, la fallera que me ha metido aquí ha sido ella. Sí, a ver. Y entonces, como lo lleve mal, mal vamos. Lo lleva. Y entonces hasta se presentó en el año 16 que yo fui presidente como fallera mayor de la comisión. Fíjate lo que te digo. Eso es locura, ¿eh? Fíjate lo que Eso te es digo. Locura. Fíjate lo que te digo. Entonces, es locura y tú dirás, ¿cuánto tiempo tenéis? Pues no tenemos mucho tiempo. No. Nos dedicamos los dos a la docencia. Vaya. Y entonces, trabajamos en la Puebla de Farnals. Tenemos que venir de Puebla acá. Cuando acabas las juntas y acabas tarde, coge el coche y tira para, y allá. Para allá. Entonces, algo de falla sí que sentimos. Además, allí hay fallas. En allí también zona. Hay fallas, sí. Allí tenemos. O sea, es lo que me sorprende, que habiendo fallas allí... Sí. Porque aquí? Ella fue siempre fallera de aquí. Ah, ahí está la historia. Ella fue siempre fallera de aquí, de Cedro. Antes de ser fallera de aquí, era de ahí. Ella tenía a sus padres por Ángel Guimerá, por la calle Erudito Orellana. Ah, vale. Y sí, entonces la había falla, allí la falla esta que había ahí. Ángel, a ver, la falla 99 creo que es... la falla El Palleter. Una falla, no. Erudito Orellana, Juan Damena. Al ladito. Ya recordaré el nombre y te lo diré. Es que no hay. Plaza Rojas Clemente. No. Hay un montón. O sea, aquella zona es tapetada en fallas. Sí, efectivamente. Bueno, es estilo Ruzafa, pero es el segundo. Y de allí, pues se cambió el domicilio para acá y desde aquí, Cedro. Ah, Cedro directamente. Y del Cedro, bueno, lleva ya todas las distinciones que se puedan dar, las tiene ella ya. Yo todavía no. Estás en ello, ¿no? Tú estás en ello. Bueno, pero seguro que te las dan, porque bueno, creo que más fallero que te has hecho tú. Ya, vale. Yo, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Ha hecho muy fallero. Yo creo que sí. Además, siempre empiezas por... Además, lo que digo, a ti te ha pasado como me pasó en mí en su momento. Yo me metí de fallero por mi antigua pareja. Sí. Y me hice más fallero casi que ella. Sí, pues, tanto pues, de que estuve en directiva, fui vicepresidente, pues, o sea, yo llego a un momento que... Pues Sergio, menos mal que he cortado. Por ahí creo que... Pero yo me he tenido que cortar la coleta este año, así que yo aún tengo... Bueno, yo sigo los medios de comunicación de fallas, así que yo como si siguiera siendo genial. Fallero de todas las fallas de Valencia. Genial. Actualmente soy fallero de todas las fallas, bueno, que siempre digo lo mismo. Fenomenal. Ahora soy fallero de todas. Claro que sí. Bueno, hemos hablado de la familia, un poquito de todo el tema, de cómo llevan todo este tema. Pero te he preguntado por tu familia fallera, por tus falleros, por tu comisión. ¿Cómo es tu comisión? Mira, mi comisión está formada por diversidad en edad. Cuéntame. Diría yo. Tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos gente ya de 20 a 30 años, tenemos gente de los 40 a los 50, también incluso más mayores. Uh-huh. Pero yo tengo claro una cosa, Sergio, que los que son jóvenes ahora hay que darles ya cierta responsabilidad. Que son los que tienen que sustituiros. Apoyados por la gente más veterana, que las hay más veterana que yo. Uh-huh. Más veterana que yo. Isabel es mucho más veterana que yo en el mundo fallero. Entonces quiero decirte que si esos jóvenes somos capaces de involucrarlos, sí, que y darles responsabilidad, apoyados y orientados y escuchándoles nuevas iniciativas, yo creo que la falla no muere. La falla continuará por muchísimos años. Entonces, esta comisión yo la vivo así. Los jóvenes, de hecho, este año hay mucha juventud metida en cargos directivos. Tenemos una delegación de festejos que ya no son los de siempre, sino que están jóvenes. Gente joven. Idea, apoyados y orientados por la gente que ya tiene. Que eso es muy importante. Es muy importante. Bueno, otra cosa importante, las redes sociales. Sí. ¿La falla Cedro está en las redes sociales? Está en las redes sociales. ¿Se está moviendo por las redes sociales? Se está moviendo por las redes sociales. Es la gran pregunta. Mira, yo estoy haciendo ahora mis pinitos como presidente en redes sociales. A ver, cuéntanos. No, mis pinitos. Pero aquí tengo gente experta que lanza Facebook, lanza Twitter, Instagram, todo lo que se pueda hacer en falla, cara a San Juan, cara a Navidad, promoción. cara al Casal está abierto pues para ver la final de la Champions del otro día. Vaya. Que eso hace falla también. Y bueno, pues quiero decirte que las redes sociales aquí sí que están vivas, antes que tener a Amparo Delgado, que es un poquito, y la delegación de festejos, las que controlan esto, teníamos a María Carcelén, que se encargaba de moverlo, de movilizar, entiende del tema.
Y bueno, pues yo pienso que sí, el presidente pues irá poco a poco aprendiendo. A ver, me toca, yo creo que todas las personas más mayores, con el tema de las redes sociales, yo sé que es complicado. Sí. Pero yo sé que poco a poco, parece que no, pero yo conozco gente más mayor que yo, o sea, mucho más mayor que yo, sí, que son más expertos ellos en Facebook que yo mismo. O sea, yo llega un momento que digo, sí, ¿cómo puede ser que personas mayores se aclaren con... mejor que yo en el Facebook, y fíjate que yo llevo las redes sociales muchos años. Sí. Y llevo unas cosas que fliparía. Yo creo que si hay que hablar de dónde está el secreto de esto, yo creo que es las ganas de aprender cosas y punto. Las ganas, ¿verdad? Sí, tener buena disposición y poco más. Bueno, artistas, ¿qué artistas tenemos? ¿O no se pueden saber aún? Bueno, de momento, el otro día en Junta General, pues tenemos en la falla infantil, la tenemos aquí consolidada con un artista que es Santiago Parrado, que nos hace la falla infantil de hace muchos años, y la verdad es que hemos conseguido muchas distinciones con su trabajo, ¿no? Y si lo hace bien, ¿por qué cambiar? Exacto. ¿Por qué cambiar? Eso es lo que... ¿Os da un premio todos los años? ¿Premio o distinciones o la falla es vistosa? Pues ya está. Pues bien. También hay que decir que nos movemos con una economía que no es bollante. Fastidiosa. Que no es bollante. Entonces, lógicamente, los bocetos que vemos y la falla que te hacen es con arreglo a lo que tú a lo que dispones. Hay. Y el de la grande, pues nos ha presentado un boceto, solamente no un boceto. Y de momento yo quedé con la en Junta General que si encontraba algún boceto más, lo exteriorizaría a la comisión. Uh-huh. En el momento lo tenga. Mandáis el correo para que os informéis. Y así estamos de momento. Poquito a poco, ¿no? El año pasado hubo premio con los monumentos. El año pasado con la grande, la grande, fíjate que aquí, por ya tradición, de la grande no se esperan ni premios ni alguna distinción. Pues sí, hubo al tema de ingenio y gracia, fíjate. El tema de la falla era, este año se planta por huevos. Ah, y eran huevos, ¿no? Y había los huevos Kinder que decía Vega, pues, y tuvo ese reconocimiento. Cuando vino el jurado, y de no tener nunca la grande, que yo sepa, ¿verdad? Yo no me acuerdo de tener distinciones. Y sin embargo, tuvo el artista pues ese reconocimiento. Hombre, hubo un año que Plaza de Honduras plantó una mierda pinchada en un palo. Sí. Del gran artista José Luis Platero. Para mí fue porque yo vine a ver, además vine a ver la planta, vine a ver la falla, vine a reírme porque soy amigo personal de José Luis, además es el que nos hace el logotipo de la tele, del programa de Univers Faller, ya muchos años con nosotros. Sí. Y para mí, cuando me dijo el concepto de la falla, la idea de la falla, dice, ¿qué vas a plantar? Y dice, una mierda pinchada en un palo. Digo, pues, ¿qué vas a plantar? No, una mierda pinchada en un palo. Que me digas, ¿qué vas a plantar? Sergio, una mierda pinchada en un palo. Y la verdad es que llevaba un... Y yo cuando vi una mierda pinchada en un palo, pues mira, me reí mucho porque dije yo, iba en serio, y dice, a ver Sergio, yo cuando te he dicho algo de broma, digo, también es verdad. Qué bueno, también es verdad. Muy bueno. O sea que me llamó mucho la atención que fuera ese proyecto y fuera tan innovador. Qué bueno. Y además lo hicieron de una forma tan original. Que yo creo que esas cosas son las que llaman a las fallas. Realmente es siempre es hablar con los artistas y hacer algo novedoso. Entiendo. También te lo dejo como idea, ¿eh? ya sé. Además, este año, si hay aniversario, más aún, ¿eh? Ya sé. Te lo dejo caer. Y realmente fue una cosa que llamó mucha atención, a la gente le gustó mucho y muchísimas fotos con la mierda, ¿eh? Las cosas como son. Además, es una falla vecina vuestra, o sea que más claro. Y lo demás, pinchados. Muy bien. Bueno. Sí. Le he preguntado a la falla infantil si habéis tenido cortes de honor. Hemos tenido cortes de honor. Cuéntame. Sí, aquí ha habido, ya te hablaba de que en los años 92-93 tuvimos Nuria, que fue... participó de la Corte de Honor de la Federación Mayor de Valencia, pero anteriormente a Nuria dos más. Uh-huh. Isabel me recordaba a Julia y otra persona más, Carmen. En infantil, Mari Carmen. Entonces, vamos, que habéis tenido tres cortes de honor. No, bien, sí. Que está muy bien. Sí, ¿hay fallas de Valencia que ha tenido una o...? Que está muy bien. ¿Tu falla, compañera, ha tenido alguna corte de honor? Sí. ¿Alguna que otra? Una. Una hace... Sí. Me refiero que hay comisiones de Valencia que no ha tenido la suerte de tener cortes de honor. Sí, yo conozco muchas comisiones en otros sectores que en la vida ha tenido cortes de honor o ha tenido dos falleras mayores de Valencia. O sea, que suele pasar que o no tiene nada
O tiene mucho. Mucho sí. Que dices, ¿cómo puede ser nuestra que...? Nuestra falla de la, te digo, representación en este tema que me estás comentando, Sergio, sí que lo ha tenido, igual que en otros temas que hemos hablado anteriormente. Entonces, yo creo que... Esta falla realmente de historia tiene muchísima. Que tiene una dilatada historia. Eso sí que te lo puedo confirmar y asegurar, eso sí. Y bueno, ¿vais a hacer algo especial por ese aniversario? Pues estamos pensándolo. Algo sabía yo, algo ya estaba yo viendo. Mira, que en su momento conectaremos para que nos des publicidad de lo que vayamos a hacer. Espero, nosotros somos nuestros compañeros, pero ya te digo yo que sí, hay que hacer algo. Y si hay que hacer alguna charla, ¿vale? Podemos hablar, pues que tú no te preocupes, que nuestra compañera, tanto pues como yo, bien, podemos hacer cualquier charla. Yo nosotros somos de hacer charlas enseguida. Muy bien. Además, nos la sacamos de la manga, nos la inventamos, fenomenal. O sea, que por esas cosas... Pues sí, estamos invanando cosas. Entonces, aún estamos a principio, pero aún quedan cosas para ahí hacer. Tenemos ideas, ¿no? Sí, y ahí ideas, hay cositas. Sí, estamos invanando. Mientras tengáis cositas en el tintero... Mira, yo te voy a dar una cosita. Dentro de poquito, nosotros vamos a hacer una charla de... los playbacks, como nos gusta a nosotros, y nos vamos a ir a una falla de Campanar, justamente la antigua de Campanar, sí, a hacer una charla. Hemos hablado con la falla, ellos encantadísimos por dejarnos el casal para hacer esa charla. Muy bien. Luego, cualquier cosita. Oye, de pues esas, ¿por qué no? Yo claro te lo dejo sí. caer, ¿eh? Pues sí, te lo dejo caer. Pues sí. Aunque no es una falla muy de playback de concurso, pero se pueden hacer charlas. Se pueden hacer charlas. Y se puede perfectamente el ver el casal lleno y decir, mira, ha salido una cosa, una actividad más y, pues sí, y es buena, ¿eh? Pues esto lo dejo bien, caer, no, que se pueden hacer cosas, ¿eh? Tomo nota. Sigue tomando. Yo aquí el presidente, cuando me voy a salir una libreta así de cosas, Mira a mi compañera cómo se descojona ella sola. Tomo nota, de verdad, ¿eh? Bueno, pregunta, ¿qué tiene esta falla que no tenga otra falla del sector? Vamos a ver, la falla del sector... Pregunta del millón, Sí, pero la falla del sector, hay fallas con mucha más censo que nosotros. Hay otras con menos. Uh-huh. ¿Pero qué tiene esta falla? Nosotros... ¿Qué tiene esta falla de especial para creo vosotros? Creo que nosotros tenemos, mira, un espacio... Pues para que a lo mejor alguna falla del sector no puede disponer, si no corta la calle y hace sus paellas cuando llega a San Juan o llega a una festividad. Nosotros tenemos aquí un rinconcito genial. Que más, es el que te da el... Un rinconcito genial. Es el que te da la dirección de junta. Sí, es el rinconcito. No te pone dónde está, te pone el rinconcito. Este rinconcito que está a disposición y eso es un lujo, ¿eh? Es disponer importante de un espacio para, vamos a hacer una torra, vamos a hacer para la falla bocatas de no sé qué. Sí, de lo que vamos sea, a detectar, siempre, porque tenemos aquí la del Cabaset, que tenemos ahí en la Manuel Candela, pues el otro día hablaba con los directivos que se encargan de acudir a la reunión y tal, y decían, es que Amalio, la falla del cedro, nos lo decía, digo, chico, ¿y vosotros dónde vamos a hacer nosotros? Si no nos dan permisos para cortar aquí y cortar allá. Quiero decirte que posiblemente sea eso especial. Sí, que quieras aparte, o no, es importante. Aparte, especial también es pues de tener aquí todas las semanas un grupo de personas falleras y en pequeños no falleros que hacen jotas. Que es muy importante. Eso es especial también. Eso es muy importante. Movilizar a personas dentro de este casal pues que quieren hacer y representar la falla en actos pues como... Junta de Trafallera, esto que hablabas con Vega... La Virgen, que es una maravilla. Se ha participado también en estos bailes... ¿Vais al carrer? De Vais al carrer, efectivamente. Bueno, pues si vos puedes hablar en valenciano... No, que siempre digo Vais al carrer, que siempre lo digo en valenciano, siempre, bailes en la calle. Siempre lo digo en valenciano, para que siempre se me va la vena. Como te he oído Vais al carrer, digo... Se me va la vena valenciana. Lo mismo quiere hablar valenciano... Y mira que yo hablar valenciano, te lo puedo decir mi madre, que hoy ha venido a visitarnos, no hablo nada. Ella al ser toledana y mi padre al ser de un pueblecito de Cuenca, y el valenciano en casa... Mira, yo soy de Guadalajara. O sea, que fíjate el presi, ya pues el presi también... Para castellano de pura cepa. Ah, pues también, ¿eh? es de los míos. Bueno, pues ya casi hemos llegado al final de la entrevista. La verdad que ha sido un placer. No sabes lo bien que me lo he pasado contigo. Me tiraría horas. Te lo digo para que lo sepas, ¿eh? Me tiraría horas. Pero nos tenemos que ir ya, que me lo ha dicho mi compa. Macho, hace un momento. Sí. Cuando quieras cortas, macho, así de cuando quieras cortas. Así que quiero que mires a la cámara, sí, ¿vale? Agradezca lo que quieras, sea quien quieras. Importantísimo mencionar a la falla. Y luego, ¿por qué tenemos que venir
a conocer esta falla y evidentemente hacer publicidad, a ver si se apunta algún fallero. Ya por lo menos yo ahí ya estoy pagado, si te apunta alguno. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo que hemos vivido esta tarde es algo especial, el tener aquí a los medios de comunicación para hacernos una entrevista a la fallera mayor infantil Vega y a mí mismo, pues yo nunca había presenciado este tema en una falla y es bueno para toda la comisión, es muy bueno para toda la comisión. Y lógicamente es bueno pues tener que nuestra comisión vea en imágenes, en medio de comunicación, que la falla Cedro está viva, y la comisión, por supuesto, abierta a cuando más adelante las personas que deseen venir a hacernos entrevistas, como esta tarde, o cualquier charla relacionada con el mundo fallero, pues siempre los vamos a coger aquí, la falla por delante, y los medios de comunicación apoyándonos como lo están haciendo esta tarde mismo. Entonces, poco más podría decir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y luego a toda la comisión desde aquí les damos la enhorabuena por este pedazo de presidente que para llevar poquito sabe mucho, y la verdad es que espero que sea un año maravilloso. No tengas ningún problema con ningún vecino, espero que tengas nada, y bueno, y cuando tengas tus nuevos representantes espero que nos lo informes lo más rápido posible para poder venir a visitaros, porque siempre es un placer estar con vosotros. Pues cuenta con ello y así lo haré. Pues nada, amigos, volvemos muy prontito nuevo de Casal en Casal. ¿Dónde? Aún no lo sabemos, ya sabéis, en FTV, canal 37 de TDT. ¡Adiós!